nosotros pensamos que es muy necesario porque hay una condición especial de los militares y los policías y es que reciben órdenes de superiores que hacen parte del Estado. A diferencia de todas las otras actividades, los militares y los policías están amparados en la obligación de sujeción. Se tienen que sujetar a las instrucciones que les dan y por eso se explica que tengan derecho a una defensoría especial.